Bien, y para ser justos, no solo los aficionados colombianos han cometido excesos reprochables durante el Mundial de Fútbol y que metafóricamente manchan la pelota. También argentinos, peruanos, mexicanos y brasileños se han aprovechado de las barreras del idioma para hacer chistes sexistas a costa de las chicas rusas que han accedido a grabar con ellos algunos mensajes que han quedado colgados en las redes sociales. Para mala suerte de estos descarriados seguidores suramericanos, sus pretendidas genialidades se les han devuelto con la fuerza de un enorme rechazo moral que pone de relieve que todavía hay sujetos que no se han enterado del cambio de época en el que vivimos, donde estos chistes cada vez dan menos risa.